entusiastas, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén hermosos, hermosos. Me da mucho gusto saludarlos y estar con ustedes compartiendo un video más. Espero que les guste, que lo hagan conmigo. Hoy les traigo tres ejercicios para tonificar tus glúteos, para ustedes que quieren aumentar masa muscular o quieren tonificar o quieren reafirmar. Así que hoy les traigo estos tres ejercicios muy buenos, muy efectivos, que puedes hacer en tu casa, en el parque, donde tú quieras. Lo importante es que te motives, que hagas estos ejercicios conmigo. Al final de este video les voy a explicar detalladamente cada uno de estos ejercicios para que los hagas súper, súper bien. Así que vamos a empezar con el primer ejercicio. Once,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos por la última ronda. Aquí. 20. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13, 14, 15, voy a explicar detalladamente los ejercicios. Para el primer ejercicio, pues vamos a utilizar un tapetito como el que tengo yo aquí y vamos a empezar. Vamos a trabajar tus glúteos. Pones tus manos firmes al frente, a la altura de tus hombros vas a poner tus manos, y lo que vamos a hacer es que la pierna que vas a estirar es el brazo que vas a estirar. Vamos a procurar mantener una línea recta tanto los brazos como los pies para tonificar esos glúteos y hacerlos muy, muy, muy bien. Y puedes alternar, es uno y uno. Así que aquí, ahí. Y procurando que tu pie no esté la punta señalando hacia el piso. Pon tu planta firme, bien derechita, y así. Cambiamos y cambiamos tus manos. Procurando cuidar que tú estés súper firme, tu cuerpo esté muy firme, y procurando que tu mirada esté siempre fija abajo, abajo del piso, ahí. Hay que procurar hacerlo muy lento, muy despacio, ahí. Así. Uno y uno, alternado. Procuren mantener la pierna y el brazo estirado y firme. Ahí, así. Este fue el primer ejercicio. Ahora voy a pasar a hacer el segundo ejercicio, a explicar el segundo ejercicio para tonificar la área del abdomen. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es quedar una línea igual firme, recta, derechita, sacando tu cadera, ¿sí? Sin meterla. Y lo que vamos a hacer es contraer tu abdomen, tus manos en el pecho, y vamos a echar lo más que puedas tu torso hacia atrás. Ahí. Y regresas. Lo más que puedas, las piernas van, tus pies van súper firmes. Ahí. No van cerrados, no los tienes que cerrar, porque en el momento de que cierres tus pies, no vas a poder bajar tanto. ¿Okay?
Así que a la altura de tus hombros van tus rodillas, ahí, tus manos en el pecho, y vamos a procurar bajar bien lento, muy despacio, para sentir el trabajo en tu abdomen, ¿sí? Tonificar esa área, y vamos a empezar. Cuando bajes, inhalas. Y cuando subes, exhalas, ¿sí? Vamos a hacerlo muy despacio aquí. De este vamos a sacar 15 repeticiones, 3 series de cada ejercicio. Ahí. Así. Ok, voy a pasar a explicar el tercer ejercicio aquí. Ahí te quedas, abres tus piernas, haces un squat, haces flexiona tus rodillas, ahí. Lo único que vamos a hacer, manos en el pecho, y vamos a subir, ¿sí? Los talones. Lo más que puedas estirar, ahí. Hay que tonificar toda tu parte del glúteo, del femoral, pantorrilla, todo tu cuerpo hay que trabajarlo. Hay que procurar que la línea esté lo más derechito que puedas. De este ejercicio hay que sacar 20 repeticiones. Ahí. Tienen que sentir el trabajo luego, luego. Cómo trabajas tus piernas, tus pantorrillas. Ahí. Ok. Bueno, y entusiastas, espero que les haya gustado este video. Lo hago con mucho cariño para ustedes. Recuerden de suscribirse en mi canal y ponerme sus comentarios aquí abajo del video. ¿Qué les pareció? ¿Cuántas repeticiones sacaron? Si sintieron el trabajo, si sintieron que les cambió sus glúteos. Así que todos esos comentarios que puedan mandarme todos los días, yo los recibo con mucho cariño. Y por favor, no olviden suscribirse. Y entusiastas, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!